El 16 de octubre de 2020 comenzamos a contarles en este informativo el ejemplo de generosidad de andaluces y andaluzas que no dudan en dar vida gracias a la donación de sangre, de órganos y de tejidos. 200 historias, nada menos, cifra que queremos celebrar con José Antonio, la persona que arrancó esta campaña de auténtico servicio público y sobre todo de solidaridad. Yo creo que fui la primera persona que hice la primera entrevista de los donantes de Canal Sur, y a raíz de entonces pues ha sido muchos meses de trabajo de concienciar a las personas, de ir a institutos, de ir a hermandades. Yo estoy muy satisfecho. Esto ha seguido hacia adelante todos estos meses. Yo particularmente le agradezco porque es una labor muy importante. Se mueren diariamente muchas personas en la cama de los hospitales. Y gracias a personas tan solidarias como los donantes de órganos, hoy yo estoy aquí con ustedes. He podido ver nacer a mis dos nietos, mi chiquitilla que tiene 10 días, disfrutar de esta calidad de vida que tengo. Y bueno, y todos los días hacer mi deporte, porque es muy importante hacer deporte. Llevar una vida sana, gracias a mi trasplante que me cambió la vida hace 13 años.